Ayuda, tiene la palabra, iniciamos con la intervención del Partido de Acción Ciudadana. Inicia la diputada Epsi Campbell Barr, hasta por 9 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero felicitarlo a usted y al equipo que está asumiendo la conducción de este Congreso. Estamos aquí 9 fracciones legislativas y queremos que nos vaya muy bien. Su gestión y la del colectivo podrán dar un salto cualitativo en lo que el país espera de nosotros y nosotras, y tengan en esta fracción un equipo que quiere trabajar para que saquemos la tarea como Asamblea Legislativa. Lo segundo que quiero introducir mi corta intervención sobre dos temas, es decir, que celebro el rito histórico en el cual los presidentes vienen y la presidenta vienen a rendir cuentas al Parlamento, y los partidos de oposición hacen lo que tienen que hacer. La labor de los partidos de oposición es mirar en dónde se está debiendo, en dónde hay que fortalecer, cuáles son las promesas no cumplidas, para que quienes están gobernando tomen esas críticas de forma positiva y empiecen a mirar los desafíos de futuro para los 3 años. Y entonces, yo esto no lo miro como un ataque y defensa a algunos, y en el pasado así fue claramente, que unos atacan, los otros defienden, y el país no sale fortalecido con un ejercicio democrático absolutamente sano. Sin embargo, es importante para quienes estamos de este lado, solo de manera circunstancial, porque la democracia nos coloca unas veces en un lado y otros y otras del otro lado, hacer algunas puntualizaciones importantes sobre los avances de nuestro gobierno. Y aquí quiero decir que, si bien ha sido una crítica, yo miro como tremendamente positivo el hecho de que lo que el sistema político nuestro carecía, y era darle continuidad a los proyectos estratégicos importantes, este gobierno lo ha asumido como parte de su gestión de hacer gobierno. O sea, que si hay una serie de proyectos que permiten repuntar el desarrollo en áreas estratégicas, lejos de hacer borrón y cuenta nueva, se camine por esos senderos, porque finalmente el Estado es una continuidad de acciones desde el gobierno de la República. Así que allí, todo aquello que se ha continuado y que ha contribuido en ese sentido, me parece que más bien hay que resaltar. No es de cosecha propia, pero es responsabilidad continuarlo y darle el resultado al país. Lo segundo que quisiera remarcar tiene que ver, y en realidad este es el único tema que quisiera plantear, es el tema de los avances en el sector externo de nuestro país, tanto en la cartera de comercio exterior como en la de relaciones internacionales. El gobierno de la República ha tomado importantes medidas en cuanto a la defensa de la soberanía nacional, no solo a nivel jurídico como correspondía, sino en la adopción de medidas, solicitud de medidas cautelares de vigilancia y mitigación con el conflicto que tenemos en la frontera con Nicaragua y particularmente con la isla Calero. No se ha hecho absolutamente todo, hay algunos temas en donde podemos fortalecer, pero ese fue uno de los ejes que se tomó desde el primer momento de la gestión de este gobierno. Y es que rápidamente aquí recibimos al canciller de la República para que nos contara en la Comisión de Asuntos Internacionales cuál era la estrategia, cuál era el problema que estábamos viendo, y le dimos un respaldo al Poder Ejecutivo en esa línea. También el gobierno de la República, en aquellos casos en donde ha visto que son contraproducentes las acciones de algunos representantes del gobierno, no ha escatimado en separarlos de sus puestos. Y eso no era parte de la política nacional. En general, y por eso hablo particularmente del sector externo, cuando se cometían errores, si estos se cometían, se disimulaban y no pasaba a más. Creo que un aporte muy importante es decir,
si declaraciones o actuaciones de representantes internacionales comprometen a nuestro país, lo que hay que hacer es tomar medidas de forma inmediata. Además, uno de los temas que quisiera resaltar es que la inmensa mayoría de nombramientos en el sector externo han sido nombramientos de funcionarios de carrera, y muy pocos, tres nombramientos han sido nombramientos de tipo político. Heredamos la organización de la cumbre de la CELAC, sin embargo quisiera decir que uno de los temas más relevantes es que ya la propia organización y la realización de la cumbre permitió que nuestro país ganara la confianza en la región y nos reposicionó en el concierto internacional. Con los temas que nuestro país ha manejado, con un liderazgo absolutamente claro, Costa Rica vuelve a ser un actor internacional en las materias de seguridad, desarrollo humano, en las materias de derechos humanos inclusive, de manera que creo que sí, ese es un tema al que debemos de darle importante relevancia. Uno de los temas que había planteado el Partido Acción Ciudadana tiene que ver con la materia presupuestaria, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, contraria a otras carteras, se hizo una disminución en el presupuesto real de aproximadamente 100 millones de colones. Podría ser que la cifra sea insignificante, pero es la señal correcta en el contexto en el que vivimos. Se trascendió en materia de relaciones bilaterales a profundizar la relación con China, dejando la lógica de relación en función de proyectos específicos, que era la que importamos del pasado, cuál carretera, cuál inversión específica, para iniciar un proceso de relaciones mucho más estratégicas que tienen una visión de largo plazo. Además, se continuaron los esfuerzos y se cumplieron todas las tareas necesarias para que finalmente Costa Rica recibiera una invitación a participar en la OCDE. Y creo que ese es un tema en donde la tarea se concluyó de manera tan eficiente y el resultado está allí. Por primera vez se hace un esfuerzo, y me parece que este no es un esfuerzo menor, de articular el sector exterior. Se articula por primera vez el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas de Procomer. Y se elabora y se pone en marcha una plataforma nacional de promoción comercial y de atracción de inversiones. En esta plataforma tienen un rol clarísimo las embajadas de nuestro país. Solamente en el año 2014, en esta gestión, se atrayeron 39 nuevos proyectos en sectores como los sectores corporativos, digitales, ciencias de la vida, manufactura y otros, cuya inversión permite 10.200 empleos. Finalmente, como datos que tienen que darle confianza a este país, está el aumento del monto de las exportaciones. Y esto se debe en una gran parte a las mejoras construidas en los puestos fronterizos. Quiero decir que hay una evidencia cierta de que nos estamos moviendo de manera positiva. Muchas gracias, señor presidente.